pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tened ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Venga, hay que animarse, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho estas palabras? ¿Y cuántas veces nos las hemos dicho a nosotros mismos? Todos sabemos de la importancia que tiene el hecho de estar animado para poder enfrentar las dificultades. ¿Qué pasa cuando miramos a nuestro alrededor? A menudo encontramos grandes dificultades que echan abajo nuestro ánimo. Cosas como enfermedades, dificultades económicas, problemas familiares, falta de trabajo, la incertidumbre de nuestra vejez, un sinfín de angustias se apelotonan ante nuestras puertas, deseosas de hacerse un hueco en nuestros hogares y, por supuesto, en nuestra mente. Sin embargo, el hecho en sí de tener un buen trabajo, una estabilidad económica, una situación familiar sin grandes problemas, salud, no implican que el vacío, la tristeza o el desánimo se conviertan en ocupas de nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Rendirnos? ¿Ceder acaso? En muchas ocasiones hemos hablado aquí de la paz que hay en Cristo Jesús. No podemos ni debemos ignorar la importancia que tiene llevar nuestros pensamientos cautivos al Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como nos dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 10, verso 5. Hacer que Cristo sea el que tome el control de nuestras vidas es una garantía de esperanza y de poder tener un corazón alegre. No hablo de vivir en un mundo de fantasía, de no enfrentar los problemas, ni de ignorarlos, ni tan siquiera de la ausencia de estos, pero sí de tener el con qué, de poder mirar cara a cara las dificultades, a esas tristezas que se quieren adueñar de ti, y saber que su poder caerá vencido ante el poder liberador que Cristo quiere ejercer en nuestras vidas. Si ya has puesto tu pasado en manos de Jesús, pon también tu presente y deja descansar en él tu futuro. Y si tú, que lees o escuchas esto, aún no conoces la libertad que hay en la persona de Jesús, no pierdas más tiempo. Detén tu vida por un momento y pídele ayuda a Jesús. Dile que tú solo no puedes con el peso que ha ido cobrando tu vida, que te muestre una salida, que la alegría, la esperanza y las ilusiones hace ya mucho que dejaron de ser compañeras tuyas en el caminar de la vida, que por mucho que te repitas hay que animarse, la tormenta de la incertidumbre hace naufragar tu vida. Y comienza un nuevo rumbo hacia la paz que Cristo quiere traer a tu vida. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 27. En nuestra vida los vientos a menudo son contrarios. Es entonces cuando puedes intentar luchar tú solo con tus fuerzas contra las contrariedades o mirar con los ojos de la fe al que viene caminando sobre el mar y escuchar su voz que te dice: ten ánimo, soy yo, no temas. Pongamos este día en las manos de Dios y de su Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Abrámosle nuestro corazón y confiemos en su palabra de ánimo y de esperanza para nuestras vidas.
esforzaos, cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.